y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien. El 19 de cada mes, comemos pescado. Amigos de Luz del Alba, de Pescando Sabores, hoy les traemos cómo preparar el filet de palometa. Si la palometa de río, esa que por ahí tirás para dorado y sale palometa, que tirás para surubí y sale palometa, que tirás para bagre y sale palometa, bueno, hoy te vamos a explicar cómo preparar ese filetcito. ¿Me acompañás? Les cuento que estamos en la cocina de Ana Sabores de Mar, acá, grabando en vivo y en directo en la sucursal de Lomas del Mirador. Vamos a preparar ahora nuestro filecito de palometa. Miren lo que es esto, espectacular, ya está sin piel. Vamos a poner una pizca de aceite de oliva, me estoy cruzando por la cámara, y le vamos a poner unas laminitas de ajo para perfumar el aceite. Luego de esto vamos a agarrar y vamos a incorporar la palometa que ya la hemos destinado ahí con cuidado para que no se nos pegue. Le vamos recortando las partes anchas que son más finas cuando la despinamos para que quede un filet un poquito más formado, un poco más formado. Bueno, ahí una pizca de sal fina, el perfumito del aceite de oliva con el ajo. Le vamos a incorporar un poco de adobo para pizza, muy poca cantidad, que ya tenemos ají molido, otras especias. Ahí vamos moviendo para que no se agarre. La primera parte sí se nos va a quedar como pegado, pero le vamos a dar ese piso tostadito, porque al darlo vuelta, fíjate, ¿ves? Ahí ya se desprende, mirá, ahí se desprendió. Una vez que tome la cocción y quede la carne bien sellada, le vamos a incorporar la salsa de cuatro quesos. Ahora le vamos a agregar unas gotas de jugo de limón infaltable. El Gran Nogal Dietética. Nueces, almendras, avellanas, todo lo que buscas para cuidar de tu salud. Preparaciones para vegetarianos, veganos y celíacos. El Gran Nogal, tu lugar para una mejor alimentación. Avenida Crovara 665, El Gran Nogal. Selladito el filecito. Ahí, jugo de limón. Ahí, lo vamos a dar vuelta. Uy, con cuidado, bueno. Me quise hacer el canchillo y darlo vuelta de un saque y se me partió. Ahí, a ver. Ahí está, mirá qué lindo color que toma. Una gota de aceite de oliva porque se me va a secar. Ahí estamos. La salsita, cuatro quesos. Ahí estamos. Subimos el fuego. Granja El Cóndor, venta por mayor, huevos, pollos, cerdo, chorizos, milanesas rebozadas. Atención a granjas, restaurantes, carnicerías, casas de comida, reparto en Cava y Gran Buenos Aires. Granja El Cóndor, WhatsApp 113-953-5521, Bulón Sumer 851 Tapiales, llamanos y consultá. 113-953-5521, Granja El Cóndor. Se empieza a incorporar la salsa, un detallecito, cebolla así, pluma, cebolla morada. La puedes cortar en juliana, bien fina también, para darle un toque un tanto más interesante. Y este plato queda realmente riquísimo. Este plato lo vamos a pasar a una fuente porque va derechito a nuestro mostrador, que está encargado por el señor Rolly. Ahí vamos con esta palometita. Ahí. Capa.
Ahí está. Y vamos con la salsita. Mirá lo que es esta salsa cuatro quesos. Esto es para comerla con un buen pan crocante y disfrutar de este pescado que realmente queda exquisito. Así para decorar con unos ajíes crudos crujientes. Amigos de Luz del Alba y de Pescando Sabores, los invito a que preparen esta palometa de río que realmente queda espectacular. Vamos a explicar cómo despinarla, cómo filetearla y acá cómo prepararla. Nos vemos. Pescados y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien. El 19 de cada mes comemos pescado.